lógicas. Nada más es cosa de recordar que hay países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, donde la salud es gratuita, porque es un derecho, no es un privilegio. El sueño que tenemos y que vamos a convertir en realidad es que podamos entre todos garantizar ese derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos, que cualquier persona que se enferme y que requiera la atención médica pueda ir a un hospital público y ser atendido, y que no solo tenga acceso al llamado cuadro básico, sino a todos los medicamentos. Y lo vamos a lograr. Vamos.